E los artistas, il contributo de los artistas è alimentar este aspecto della vita umana che dà allo essere umano il titolo, il diritto a tenere il titolo di seres humanos, che è la búsqueda della felicità. Los animales non possono buscar la felicità, buscan la sopravvivenza. Los seres humanos pueden buscar la felicità. E la felicità la buscan attraverso aspectos della vita che sono conectati alla compassione, all'amor e all'arte in sua espressione más luminosa. E nel caso di Mahahual va a ser muy luminosa. Cada año madura, perché si aprende dalle equivocazioni degli anni anteriori. Lo che puedo decir de Luciano che è verdaderamente merece una mención de mérito, perché hace esto sin grandes ayudas. Necesitaría y merecería ayudas da parte del Estado, da parte della comunità, perché non solo è un'occasione di intercambio culturale, però è un increíble enriquecimiento por Mahahual y el Estado de Quintana Roo en particular. No se trata del pinche turismo, benvenido, ma si tratta di un turismo un pochito más sofisticato, un pochito más culturale. Il pubblico partecipa de forma muy inocente, un poco come è il pubblico mexicano. Il pubblico mexicano è sencillo, un pubblico che partecipa, che se ríe, se llena sempre, tanto en los eventos más culturales que en los eventos más masivos como los conciertos. Los muros, las separaciones son la semilla de la guerra y del conflicto. Los puentes son la semilla de la amistad y del amor. Por lo tanto, obviamente, la humanidad tiene que mirar al concepto de un planeta único, de una humanidad única, donde no haya fronteras, como justamente el festival se llama. Más allá de las fronteras, somos todos, pertenecemos a una única tribu, que es la tribu de los humanos habitantes del planeta Tierra. Por lo tanto, la idea de construir muros es primitiva, cuantomeno, y criminal. Este año voy a hacer una cosa diferente de los años anteriores. Voy a recuperar no el espectáculo tal cual, pero parte del repertorio con el cual yo empecé como artista de teatro, que era el repertorio que usaba en la calle. Y por lo tanto va a ser un espectáculo de mimo, voy a presentar unos espectáculos de mimo, ligando el todo a través de la presentación de los números, interpretando el personaje de una rockstar que se llama Arturo Feroz, la bestia del rock and roll.